Será nuestra última batalla. El emperador nos ha abandonado. Arriesgamos nuestras vidas siguiendo las órdenes de generales, y cuando más lo necesitamos deciden no enviarnos refuerzos. Te equivocas, Eradis. La responsabilidad es del Imperio. No luchamos por los altos señores de Terra, sino por el emperador. Dudo de que el señor de la humanidad rehúse de sus mejores soldados. Somos insignificantes, Alector. El dios emperador no gastará su poder divino en dos guardias imperiales. Te alistaste sabiendo que morirías. De los millones de hombres que fuimos desplegados, tú eres uno de los dos supervivientes. Y aunque no recibiremos ayuda, no has mencionado la posibilidad de huir o rendirnos. No veo un soldado a mi lado, sino el elegido del emperador. Ten fe, mira al cielo y aguarda. Él nos protegerá. ¿Y si te equivocas? Desapareceremos, pero tal vez alguien nos recuerde. En la última evacuación, regalé a un niño huérfano una copia de los relatos que he escrito los últimos meses. Puede que esas historias se transmitan de un refugiado a otro. Los cuentos llevan mi firma y tú, Eradis, eres el protagonista. Mientras esperamos al enemigo, escribiré para ti mi último relato. Espero que te guste.